sea, eran así tres carriles, ¿verdad? Dos de subida y uno de bajada. Pero estos sí los hicieron más anchos. Es conocido como el puerto de Cananea. En la carretera federal número 2. Aquí en la querida Sonora. Las minas del cobre. Acuérdense que ya les he dicho que yo, cuando yo hago esto con la cámara, yo no voy viendo la cámara. Pues al celular yo no lo voy viendo. Yo nunca pierdo de vista la carretera. Por eso pinches tomas salen de la chingada. Pero bueno. Y pues ya se la saben, manda. Hay una agradecida de que andan acompañándome aquí en la valedera de madre. Ahí se embarró uno en el cerro.
aquí la ciudad de Cananea es uno de los principales centros mineros de América. Por las minas del cobre. Yo la primera vez que pasé por aquí fue en el 2007. Que vine acá para Tijuas. No, la carretera estaba así angostita toda. Desde saliendo de Janos hasta acá, hasta Imuris. Ahorita ya hay muchos tramos que ampliaron. Muchas curvas también que ampliaron. Bueno, de hecho primero ampliaron las curvas. Y luego ya varios tramos ya lo hicieron de carril y medio. Por ejemplo aquí, hasta que por fin terminaron. ¿Se acuerdan el video que grabé con el 17? Es de allá para acá. Pues eso fue en el 2016. Yo todavía pasé por aquí hace... ¿hace cuánto? Hace como 3 años. Y aquí todavía no terminaban de arreglar. Pero bueno, anda. De hecho, de la ciudad de Chihuahua hasta aquí, hasta Cananea, no, ya la carretera está bien desmadrada. Bien desmadrada. Bueno, nomás los tramos que son de cuota, pues no vea los de ahí del Ojo Laguna y el otro, Galeana. Los tramillos de que pagas cuota, pues sí están buenos, ¿verdad? Pero de ahí para el Real, no, pinche carretera está bien desmadrada. Ahí tiene que vengo alto de rueda. A ver, de cuenta que está así. Así como aquí, toda. Así como aquí. Ahí tiene que vengo puro 70, 80. Porque ya el pericón ya anda todo soniento, el pobre. También un saludo para mi compadre Niño Sin Amor. Allá en el Ley Califas. Voy.
cartel federal. ¿O no? Ah, no, no, no. Vente en Maraca, está la pinche carretera. Esa la conecté a la
banderas rojas. Y le pasé poquito aire. Nada de volar arrancó. Pero sí, se pasaron de puyas aquellos güeyes que hicieron el tanque. Los tanques, diciéndoles. Diciéndole al güey que tomó las medidas, que las tomas lleguen hasta abajo, hasta el mero ras, hasta el fondo. No importa que agarre, que vaya a chupar el mugrero y la chingada, o sea, más vale eso. A que se vayan colgando. No, hijo su pinche madre. Hasta aparte que le dije lo contrario al güey. Pero bueno, anda. Ya ni llorar es bueno. Es lo malo, ¿no? Bueno, aquí lo voy a parar, banda. Aquí ya. Ya se acabó la bajada. Ahí más adelante le seguimos. Simón.